A feira do libro que congrega en Ribeira a librarías de toda a península están abertas ao público de 12 a 2 e de 6 e media a 10 e media. Aproveiten para visitala. Librarías de toda a península danse cita nesta feira do libro de Ribeira que ata o domingo permanece na Praza do Concello, como a librería Volume Cultural de Madrid, que dispón de obras de arte, edicións especiais de cómic ou obras mestras como o Quixote. Bueno, nosotros, yo vengo de Madrid, es el primer año que vengo a la feria y lo que traemos un poco son libros de gran formato que nosotros llamamos, son ediciones especiales, concretamente pues un Quijote especial del quinto centenario de descubrimiento de América y luego nuestra especialidad un poco también es el arte, obras de arte a nivel de una calidad media alta, o sea, estamos hablando de personajes o artistas como Rafael, Van Gogh, personajes de toda la vida, pero que no es fácil encontrar obra de ellos de esta calidad. Y un poco también el cómic clásico de los años 60-70, que son todos esos personajes que nos hicieron disfrutar cuando teníamos 8 o 10 años y que siempre han tenido un recuerdo en nuestra memoria y que se han vuelto a reeditar para poder disfrutar de ellos otra vez. Editorial Planeta achéganos nesta feira ás coleccións a nivel pedagóxico, nivel documental e mesmo a colección ártica, na que traballan dende o Museo de Historia Romano. Nosotros somos Editorial Planeta, por lo tanto lo que sobre todo podemos desarrollar son bueno, pues, un montón de colecciones a nivel pedagógico, sobre todo a nivel documental, que es una cosa que la empresa lleva desarrollando muchísimo tiempo, y lo que es una novedad que venimos trabajando ya desde hace años con muchísimas fundaciones, con museos y con herederos de grandes obras, ártica, en el que nosotros venimos trabajando pues desde el Museo de Historia Romano en obras muy importantes y con uno de los pintores más importantes del momento, que es Antonio López. Entonces, básicamente es un poquito el desarrollo que tenemos ahora aquí en Grupo Planeta y un poquito bueno, pues, lo que queremos que poder bueno, pues, promocionar con toda la gente de aquí de Ribeira. Entre as librerías que decidiron acudir á Feira do Libro de Ribeira, cabe destacar a única librería da comarca da Barbanza que se animou a participar, a librería Ler con sede na Pobra. O seu xerente Cipriano Pose dá conta do material máis destacado que podemos atopar entre unha ampla variedade. Eu teño, como digamos, como normalizadas ou jerarquizadas un certo tipo de libro ou de editorial, en este caso concreto. Entón, eu me dedico casi en exclusividade a distribución de acantilado, libros grandes títulos con moi boas traduccións, e o mesmo ocurre que a editorial Impedimenta, que o argumento sería o mesmo, igual que Asteroide. Digamos que esos son os tres tipo, libros que eu adoito vender con máis asiduidade, non? E despois teño o típico libro de vanguarda, o sea, me quero referir aos bestsellers, todos estes libros de novedade que son os que pululan, pero de moi curta vida para a lectura, non? E despois trouxen un pouco de novela histórica, que tamén é unha tendencia que teño desde sempre, e despois o típico de novela infantil, sobre todo infantil, libro infantil de primeiros lectores, etcétera, etcétera. Todos aqueles que decidan achegarse a esta feira situada na Praza do Concello de Ribeira toparán material moi diverso e descontos. Aquí hai unos descuentos especiales e unas condiciones especiales para que puedan aprovechar una vez al año, para eso se pone la feria, y comprar con unas condiciones moi, moi, moi favorables. Evidentemente, na Feira do Libro xa é desde sempre que nos libros se fai un 10% de desconto. Os libreiros convidan a veciños e visitantes a chegarse aos stands e animarse a mercar coñecemento, entretemento, historia e tradición. Aquí poden atoparse numerosas obras de varias temáticas e xéneros diferentes.